Muy buenos días y bienvenidas y bienvenidos a otra vez a tu programa de Decoración Total, donde todas las mañanas podrás ver y vamos a llevar los mejores consejos sobre decoración para tus fiestas y eventos. Conmigo se encuentra mi compañero Jesús. Buenos Hola, días, Jesús. Javier, buenos días. Bueno, ya saben que a partir de ahora comienza la media hora perfecta para que ustedes tengan las mejores ideas para la organización de fiestas, eventos, del hogar. Recuerda que nos puedes comunicar con nosotros por el teléfono 0412-607-9706 y 0412-602-2196 para que decoremos tu próxima fiesta. Tenemos allí un menú para hoy bien chévere porque vamos a empezar con unas muestras de las imágenes de los bienvenidos, de estos letreros para la fiesta que nosotros hacemos y que los hacemos fuera de lo común, porque la gente siempre dice, pero no me hagas el fulano arcoíris con las nubecitas. Con las nubecitas. Si tú quieres el fulano arcoíris con las nubecitas, nosotros te lo hacemos, pero si quieres otro que nosotros te lo diseñemos, estamos en la capacidad de hacerlo. Y luego de la pausa vamos a tener esto, mira esto, tan bonito, esto lo encuentras en tiendas de decoración a un precio bastante elevado, mira, y nosotros te lo vamos a enseñar, enseñar a hacer de una manera fácil y con estilo. Lo puedes tener así, varias, como centro de mesa, o lo puedes tener así, mira, como esta que tengo acá. De otro tamaño. Exacto, mira, así colgando en fiestas, que eso también se ve bien. Para una fiesta country. Serviría. Se da, uh-huh, se da bastante. Serviría. Y ya para el final no te puedes perder unas imágenes sobre unas mansiones, unas casas espectaculares. Vamos a soñar. El sueño dorado de cualquier. Vamos a soñar despierto acá. Mira, Isabel ya lo quiere. Isabel, tranquila, que tú sabes que nosotros te consentimos. Vamos a empezar a vender las cosas de que la gente produjo. Sí, vale, porque... no. Mira, vamos a ver acá con las imágenes para que ustedes vean los trabajos que nosotros hacemos. Este primer bienvenido, que tenemos aquí, obviamente, de Mario. Fíjate que lo hacemos, Mario, con su letrero, bienvenido a mi fiesta. Uh-huh. Este fue un bienvenido pequeño. Pequeño, bien. Tenemos más, vamos a ir pasando allí. Consecutivamente ya esas imágenes. Fíjate que este bienvenido es un bienvenido práctico, es un alfiler con un babero. Este fue por un baby shower. Para un baby shower, correcto. Allí vemos el nombre del niño, Gabriel Alessandro, le mandamos un saludo. Es un estilo parecido al de este, que fíjate que son estrellas y una guitarra. Este es Ana Montana. Esa guitarra la dibujé yo a mano alzada y Javier, que es excelente, pintando. Y tú dibujando realmente, porque aquí nos complementamos, porque exacto. Dibujar no sé. Yo dibujo muy bien y Javier pinta muy bien, a mí me da mucha flojera pintar. Entonces, fíjate que aquí tenemos este efecto y estas trenzas que viene para... sea más fácil el transporte, porque los bienvenidos son muy grandes. Y muy rígidos. Y entonces, en este caso, lo doblamos y allí va a estar, ahí también el nombre de la niña. Vamos a ver este, mira este, viene con un concepto bastante parecido de estrella. Uh-huh. En este caso es de Capitán América. Y por supuesto, nunca puede faltar Capitán América hoy en día. Eso es más que todo para los chamos. Mira este, siguiendo el mismo concepto, uh-huh, en este caso nos pidieron nubecita, le dimos nubecita, no hay problema. Y tienes una pista de carreras, en este caso... De Cars. Allí vemos a Rayo McGuire con su novia. Uh-huh. Mira este. Bastante tierno. Este fue para un cumpleaños de María, por cierto. Y bueno, el tema era de Hello Kitty, los colores bastante tiernos. Igualmente, siempre nos gusta trabajar con respecto a esto de las trenzas para hacerlo en el transporte y la gente le ha gustado y ha sido bastante aceptado. Sí, y esto fíjate que es con una técnica que la hemos mostrado aquí ya anteriormente, que es con el moteado. Con el moteado, uh-huh, para que dé ese efecto en el anime. En el anime. Pasamos a la próxima. Esto, bienvenidos a mi fiesta de Angelo. Este, en este caso, es de Toy Story. Vemos allí al comisario, le colocamos las estrellas y estas batientes muy características. Sí, y modestia aparte, ¿verdad? Este fue uno de los bienvenidos que más me gustó cuando quedó ya elaborado, porque quedó muy bonito. Qué bueno, fíjate que nosotros usamos las figuras impresas si no queremos o queremos que el detalle sea más bonito, uh-huh, y más nítido. Allí tenemos a Luigi de la serie o de juegos de Mario. Allí tenemos con, fíjate que a nosotros nos gusta mucho, tanto los chupeteros como los bienvenidos, enfocarlo a lo que es la temática del juego. Entonces allí está él hacia las cajas. Las cajas de interrogación, uh-huh, para obtener sus puntos. En este caso fue de Ángel. Ahora pasamos a Javier con Diego. Sí, señor. El amigo de Dora. El amigo de Dora. Este fue bastante también, fue bonito y fue sencillo. Sí. La decoración y la realización de este bienvenido.
pero también gustó bastante porque así pues nos los pidió la... Nos dieron los colores, incluso la chupetera de este bienvenido es la que aparece en la presentación. En la presentación. Del programa que sale Diego en el agua, en una lancha, que me imagino que nunca has visto una chupetera. Claro, porque recuerden que aquí poco a poco les vamos a ir mostrando los trabajos. Primero empezamos con chupeteras, luego piñata y ahora pues estamos mostrando los bienvenidos que nos faltaba por enseñar. Esta de castillo es bien chévere porque es el castillo típico de Mario y allí le colocamos, eso es con cautín, es correcto, para lograr ese efecto de ladrillo y obviamente el moteado para ese efecto de envejecimiento. Entonces, bueno, siempre en la misma línea, bienvenidos a mi fiesta, en este caso el niño. Y tomando en cuenta los colores de la temática de la fiesta. Exactamente. Bueno, señores, para aquella gente del ayer, tenemos al gran Mazinger Z. Exactamente. Ese bienvenido. Tranquilo que, mira, no te acomplejes. Porque fíjate que ahorita hacen la fiesta a los niños y entonces es lo que el papá diga o lo que la mamá diga. Porque este niño jamás en su vida vio Mazinger Z, pero nos pidieron el bienvenido de Mazinger Z y bueno, y ahí lo tenían. Fíjate, consiguiendo los colores y la línea del logo, pues, de Mazinger Z. Sí, correcto. Eso son los rollos fotónicos. No es que sea de aquella época, pero te contaron. Sí, yo lo vi. Yo lo bajo por internet, sí, la serie. Sí, me imagino. Vamos a ver la otra. Mira, qué bonito. Feliz cumpleaños. Aquí nos pidieron que pusiéramos feliz cumpleaños. Nada de bienvenidos a mi fiesta para salir de la rutina. Y en este caso, desde Barney, y estos son unos globos, y los globos están elevando, pues, el paisaje. Es que eso es lo que nosotros podemos hacer con ustedes. Podemos personalizarle su decoración, pues. Y lo que ustedes, el cliente, pues, nos pide, nosotros nos regimos por lo que él está buscando. Pasamos a la próxima. Tenemos allí, bueno, esta, obviamente, arbolito, florecita. Vamos a pasar a la próxima, a ver qué tenemos más allí. Dinosaurios, me encantan los dinosaurios. Allí tienes el volcán haciendo erupción, las palmeras, todo típico, y una flor allí como media mutante, típica pues, de la prehistoria. De la prehistoria. Exactamente. El bienvenido a mi fiesta de Ashley, en este caso fue uno de los patrones que te mostramos. Eso es correcto, uno de los patrones que mostramos en otro, entonces, otro programa. Entonces una mini columpiándose allí y las trenzas eran obviamente típicas o ideales para que se concretara este bienvenido. Además que está en un columpio. Este es totalmente diferente. Este sí. Por sílaba. Bienvenidos a mi fiesta, Wilmary. Y allí tienes el detalle que era de Piolín. La novia de Piolín. La novia de Piolín. Ajá, sí, más adelante. Creo que cerramos con esta que es, bueno, de la serie de los Backyardigans. En este caso era para Hillary. E hicimos una flor gigante en la cual está bailando y allí. Está posada. Yoniqua, correcto. Tenemos que aprender todos esos nombres. Ah, mira, tenemos uno más. Que en este caso es el de Zoe Amira, simplemente bienvenido. Ella nos dijo que hiciéramos simplemente un hada. Entonces nosotros nos inventamos el hada porque no quería encasillarnos en ninguna temática. Entonces, bueno, le hicimos un hada, un pony, un unicornio, en este caso bebé, con alas y todo bien bonito, para hacer su fiesta. Este caso era de bienvenido, gracias por conocerme. Correcto. Y bueno, ellos querían, como habían adornado todo el salón de la niña de hadas, entonces, todo lo que es la habitación de hadas, vamos a hacerlo el bienvenido de hadas. Y bueno, cerramos ahí así, con el bautizo. Bienvenidos al bautizo de Juan José y Sofía. Y Sofía. Son unos angelitos, bueno, típicos para el bautizo. Con esto nos vamos a un corte comercial. No te pierdas el próximo bloque donde te vamos a hacer esta, mira, todo lo duro que queda. Y vamos a hacer ya después, el último bloque, las mansiones que tenemos para ti.